Ay, ni lo acomodé bien. Voy a estar batallando. ¿Este Dije, rojo? lo voy a... No, pero ahorita, o sea, yo digo para acomodarlo, voy a Es que tener la voy que... poniendo que le aparezca a mí siempre. Todavía no Ya aparece nadie desbloqueada. conectado. Ya. Tú. Yo. Siempre me hago el café y ni me lo tomo. Hola, buenas noches. ¿Quién está? Buenas Buenas noches, noches. Teresa. Buenas noches. Vamos a empezar hoy con práctica de látex. Vamos a explicar unas cositas de las prácticas en látex. Hola, Janet. Hola, Liz, Elizabeth. Bueno, todas hola. Salúdenme y díganme de dónde nos están viendo. Bueno, practique con nosotros, tómense su cafecito. Ay, no me salió rico. Que si le salga rico el café. No, no, bueno, no sentir mal si no te lo alcanzas a tomar. Ya sé, si se me enfría. Okay. Katherine, Lisette, hola. Bueno, buenas noches. Vamos a empezar con la práctica. El día de hoy vamos a trabajar una práctica en látex de microblading. Déjenmelo acomodo para que vean muy bien. Hola, Emily. Ahí sí ven, ¿verdad? Ok, vamos a usar esta aguja. Vamos a hacer diferentes conexiones, diferentes inicios. Y vamos a explicar algunas partes importantes de las. Disculpen el látex que ya está usado. Aquí les he explicado ya otras veces las profundidades. Diferentes conexiones, diferentes cejas. Nunca les hemos puesto pigmento a estas, mira. Ahorita sí les ponemos pigmento. Que no se ensuciar. Lo voy a Que serán ensuciar. Ay. puros Ok, trabajitos. entonces vamos a empezar explicando. Ayúdenos dándonos corazoncitos para que TikTok siga enseñando nuestro live a nuestros ya seguidores. Si no nos siguen, síganos. Y si no han visto nuestros videos o clases, véanlas. Recuerden que todas estas transmisiones se vuelven a subir. Bueno, no se vuelven, se suben a YouTube. Y nos encuentran igual como Royal Charm Studio. Vamos a ver. Vamos a empezar. Vamos a usar este que tenemos aquí de los de práctica. Está en cita. Sonia Bella, saludos desde Perú y de Ecuador. Saludos hasta Perú y Ecuador. Ay, Perú, yo tengo muchas ganas de conocer Perú. Gracias. Ecuador, no, nunca he visto nada de Ecuador. Ok, bueno, vamos. Hoy vi justamente de Perú, de un lago que tiene. Estaba yo leyendo información del lago. Bueno, vamos a utilizar una aguja un nano, un 18 nano de las de Beauty Angel. Recuerden que nosotros recomendamos estas, cualquiera de las dos que ustedes se les facilite, son las más prácticas para trabajar para nosotros porque tienen muy buen filo, porque cada una de las agujas, recuerden que la navaja tiene 18 agujitas, no sé si se alcance a ver ahí, tiene 18 agujitas y tiene una firmeza, y una punta muy, muy bien afilada. Entonces eso nos ayuda a que el corte sea más fácil, más fluido y también nos ayuda a dar curvatura y hacer tracitos, pues así en S o un poquito más curvo, ¿Cómo ¿sale? se llaman, Sonia y Lili? Ah, mentira, las agujas. Esta es la U18, la normal, o sea, La U18. segunda. Y esta es la U18 Nano. Recuerden que yo siempre utilizo para trabajar esta porque no sé, porque me gusta más. Cada quien sus gustos. Ah, no se Hola, crean. Katherine, Sonia, Hola, ¿cuándo te Katherine. vas? ¿Cómo te sientes? Saludos Pues para Lili también. todavía estoy pensando a ver si no me arrepiento en estos días. Ah, todavía no he ido a firmar. Hasta que no firme, no me pueden obligar a irme. Ok, siempre que abrimos la aguja que vamos a, cuando, claro que cuando trabajan con un cliente obviamente traen guantes, siempre van a abrir la aguja de esta manera sin descubrir la puntita para no dañarla. Van a doblar esta parte de su empaque que traigo aquí y van a colocar la aguja en la ranura de aquí. La pueden colocar de esta manera, es decir, a 90 grados respecto al inductor, o la pueden colocar de esta manera a 45. Yo les he dicho que como la aguja entra a 45 grados y el inductor tiene que estar recto respecto al trazo, yo prefiero utilizarla de esta manera. Para mí es más fácil cuando trabajo en un trazo tenerla así y el inductor derechito que ponerla, déjenme se las enderezo, que ponerla derechita y tener que inclinar aún más el inductor. Entonces, para mí, Sony, es más fácil. Cada quien, como se acomode, o sea, recuerden que tienen que acomodarse de la mejor manera para ustedes y cómo se sientan más a gusto para, pues, que puedan trabajar.
Entonces, una vez que ya tenemos esta, pues vamos a usar esta para practicar. Recuerden que regularmente usamos los desechables, pero este ya no nos hemos traído uno. De hecho, tenemos de muchas marcas. Deberíamos hacer un live de probando diferentes inductores. Tenemos de muchas marcas inductores para que vean las diferencias entre las agujas y todo. Este tiene dañada aquí la puntita, ya se los he enseñado varias veces. Y también esta parte está dañada, así que pues ya. Ya dio la vida que tenía que dar en las prácticas. Nada más que... pues uno aquí lo tiene. Bueno, entonces vamos a comenzar. Si tienen dudas respecto a lo que estamos haciendo o a las prácticas, pueden irlas haciendo y las va leyendo y las va contestando en lo que vamos avanzando. Si es que la dejo hablar o si es que ella me deja hablar a mí, porque me agarro hablé explicando y explicando. Entonces, vamos a comenzar con una línea de conexión. La línea de conexión, bueno, no con una, con una que escojamos ahorita. Iba a decir con... corta, pero no les voy a explicar primero la diferencia. Aquí tenemos varios ejemplos. La línea de conexión es donde todos los trazos se van a unir y se van a juntar trazos inferiores con trazos superiores. Ahí dice mucho zoom, creo. A ver, no veo, es que me refleja la lámpara todo. No, ok. Un fantasma. Ok. Entonces, los trazos inferiores y superiores se van a unir en un lugar de la ceja. Y ese lugar va a ser la línea de conexión. Dependiendo de la ceja de nuestra cliente y de la línea natural de su ceja, es la que vamos a hacer. Esta, por ejemplo, es una línea de conexión media. Termina en esta parte, es aproximadamente después del punto 2, o sea, abajo del punto 2, o incluso hasta el punto 6, sería una conexión media. Luego, este es un inicio invertido. ¿Por qué? Porque no empieza hacia arriba, empieza hacia adentro. También este es un inicio, ay, no, ni ven. También este Catherine, es un inicio invertido. Ella ya está en el nivel de diseño en la clienta. Ándale, ya. Catherine, el número bueno. Ah, ya sé, esta parte está muy difícil. Ok, entonces esta sería una conexión media. Esta sería una conexión corta. La conexión corta va del punto 5 hacia adelante. Puede ser aquí, creo que tenemos una más cortita, ¿no? No. Ok, esta es la única que tenemos corta que termina aquí, pero también puede terminar en esta parte. Si quieren, ahorita hacemos una que termine más corta todavía. Pero esta sería la conexión corta, conexión media. Luego tenemos la conexión central, esa la conexión... No, no se ven. Ay, perdón. Miren aquí, pero es la corta, ¿sí se veían? Sí, la corta sí se veía, pero ahorita que mencionaste... Ok. Esta es la media, esta es la corta y esta sigue siendo media. Esta es una conexión alta. ¿Por qué? Porque no termina en ninguna parte de la línea inferior de las cejas, ni en el final. Termina en la línea superior del diseño de la ceja. Entonces, por eso se le llama conexión alta. Esta sería una línea de conexión alta. Acá por acá tenemos otra línea de conexión alta, bien cortita. Nomás una vez me ha tocado que alguien tenga este tipo de conexión. La más es la central o la media. Ahora, una central... Déjeme, busco una central. Aquí está. La central va a tener la línea de conexión en la parte central. Vaya, ay, otra vez. En la parte, tenemos fantasmas. En la parte central de la ceja y termina en el punto 3. Esa va a ser nuestra línea de conexión central. Ahora, tenemos las líneas de conexión es donde se juntan los trazos inferiores con los superiores. Pero tenemos otra cosa en tomar en consideración es dónde empieza la línea de conexión. Si ustedes se fijan en este ejemplo, que no se ve, en este ejemplo la línea de conexión empieza hasta media ceja. Y hay otras que la línea de conexión empieza el inicio y luego empieza la línea de conexión. Entonces también eso deben de tomar en consideración con su ceja, la ceja de su clienta, ¿ok? ¿Dudas hasta ahí? No, porque vamos a hacer una práctica ahora sí en el látex. Díganos sus dudas, comenten, compartan, si a alguien le puede interesar este live. Bueno, vamos a hacer, ¿qué línea de conexión quieren? A ver, díganme ustedes. Por primero, corta, media, alta, central. Otra cosa importante aquí son los trazos de conexión, que es en lo que batallan bastante. ¿Cómo integrar el inicio con la línea de conexión? ¡May, qué milagro, May! ¡Ay, sí, milagro ustedes, que ya nunca están! Media, dice Catherine que media. Ok, vamos a hacer una conexión media. La media termina en este punto o un poquito más hacia afuera. Pues vamos a terminar más o menos en este punto. La voy a hacer aquí. ¿Sí se ve? Híjole, voy a tener ¿Me puede recomendar un dermógrafo? Claro que sí, el que vende Lili. Y luego una alta, dicen. Ok, ahí sí lo voy a poner a ver si pueden ver. ¿Sí se ve? Sí, ¿verdad? Sí.
Ahí, disculpa la tembladera. Ahí está. Los que más nos gustan a nosotros son el de Beauty Angels y... ¿Qué? Perdón, la máquina rotativa de Beauty Angels y la S Tanano. La son tenemos en descuento, ¿eh? Ahorita está en descuento. Digo, por si les interesa. Bueno, ya saben que esa máquina es carísima de París, ahorita tiene descuento. No vibra mucho, está, el ruido que hace no es mucho, está muy padre, está ligera. Muy ligera. Este, te permite hacer nanostrokes muy precisos, deberíamos de hacer una... Ok, vamos, ¿qué dijimos? Media hora. Vamos a comenzar con el inicio. ¿Quieren el inicio clásico o un inicio en S o un inicio como sea? A ver, ahí, la primera que diga. Dice la Rose Gold, ¿en cuánto está? Ay, ah. Ese es un de los dermógrafos, ¿no? Ese es dermógrafo. O es que de las rotativas sacaron de diferentes. Pero sacaron una rosa, ¿no? Pero no es Rose Gold. La Rose Gold es la chiquita, el dermógrafo. El dermógrafo. Dicen que un clásico y luego un inicio en ese, un okay, clásico. Ok, vamos a hacer un clásico en esta y en la siguiente alta vamos a hacer en ese. ¿Qué les parece? Bueno, vamos a ver. Siempre que nosotros tenemos un diseño de la ceja, vamos a comenzar en la parte central, no en la parte inferior ni en la parte superior. Cuando digo no en la parte inferior o superior, me refiero a que no hay que tocar estas esquinas, porque si nosotros tocamos al momento de comenzar esta esquina, vamos a acentuar este ángulo de aquí. Recuerden que al final de hacer la ceja, nosotros no tenemos esta línea alrededor del diseño de la clienta, solo se ven los pelitos. Entonces tenemos que asegurarnos de que toda la parte del principio bien, como en este caso, miren, esta es una clásica. Empezamos en la parte central para dar esta terminación. Hay otros inicios en los que las puedes tocar. Por ejemplo, en este sí tocamos las esquinas, pero tocamos ambas esquinas y la parte central. De esta manera no perdemos el diseño ni acentuamos o resaltamos ninguna de las esquinas. Entonces, en un clásico vamos a comenzar con nuestro primer trazo en el centro de la ceja. Dice Mike, todos hemos andado perdidos, pero es un gusto verlas. Gracias. Dice, ¿por qué no me queda bien el microblading? O mejor dicho, no se nota. ¿Qué no se nota? Cuando lo estás haciendo, cuando cicatrices, que enfoca mi mano, ¿verdad? Porque mi mano se atraviesa. Ahí está. Creo que ahí. Lo subo un poquito y enfoca mi mano y quiero que vean bien cómo entra la navajita y cómo corta. Bueno, entonces, ay, no veo nada yo. O ven ellos o esto. Lo voy a ver en el directo en la cámara yo. Ok, el primero va a ir en medio y vamos a empezar a dar curva. Ahí está, ese sería nuestro primer trazo en la parte central de la ceja. El siguiente trazo va a comenzar en la mitad del primero y va a tocar la línea superior. Recuerden que los trazos no pueden empezar dos trazos seguidos donde mismo y terminar donde mismo. Eso es para darle naturalidad a sus trazos. Entonces no pueden hacer el siguiente trazo aquí mismo. Vamos a comenzar en la parte media de este trazo y lo vamos a dirigir hacia la parte superior de nuestra ceja. ¿Sale? Entonces, ese sería nuestro segundo. No, me voy a necesitar voltearme de otro lado porque no veo nada. De acá. Luego me va a quedar mal los trazos. Ahí, ¿se ve bien? No, bueno, se ven muy... ¡Ah! Dice, ah, ¿no ves? Déjenme los acomodo en otro ángulo porque luego me van a quedar mal los trazos y van a estar de crítico. Y lo tienen el super zoom, se ve más todo. Ok, ahí veo ya. Si no ven, me dicen para decirles. Valesca, mismo, ah, no olis, hola, buenas noches. Ok, entonces tenemos el segundo trazo y ya les dije que no deben de empezar dos trazos donde mismo ni terminar donde mismo. Entonces el siguiente trazo, este lo hicimos en la parte central, el segundo arriba, el tercero va a ir abajo y luego van a ir uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo. Entonces el siguiente lo vamos a comenzar en la parte inferior y vamos a hacerlo de abajo sin tocar la parte superior del diseño. El siguiente lo vamos a comenzar un poquito más arriba y vamos a tocar la línea superior. Los siguientes trazos después de estos dos deben de medir lo mismo. Debe de estar uno abajo, uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo, uno arriba. Y debe de tener una equidistancia, que es equidistancia, un equilibrio entre las distancias de los trazos. No puede estar más pegado el trazo de, por ejemplo, de la base que de arriba. En este caso, porque obviamente hay otros trazos como este, que aquí tiene una separación y aquí, pues, más arriba se unen. Entonces, dependiendo de los trazos, pero debe de haber un equilibrio entre las distancias. ¿Qué es el equilibrio? Es que si tú ves todo este conjunto de trazos, se ve equilibrado, se ve un patrón, se ve una secuencia. Si ustedes ven este, se ve una secuencia entre los trazos, igual este. No se ven sin un orden, no sé si me explico. Entonces el siguiente trazo
va a ir un poquito más aquí abajo y vamos a dirigirlo hasta la parte superior de nuestra ceja. Y luego vamos a hacer esto mismo dos veces más. Es decir, en total el inicio lo vamos a hacer con 8 trazos. Los dos primeros que no son iguales a los resto de los 6 y los siguientes 6 son pares de trazos, uno abajo, uno arriba. ¿Preguntas? Dice Roxana, Roxanita, cuando ya terminé siento que se pierde lo que hice. Pero ya cuando terminaste todo el proceso de las cejas, o cuando terminaste la primer pasada, o cuando terminaste, que hiciste tu diseño, y luego hiciste la primer pasada y se te borró. Déjenme se las enderezo para que la vean, porque como están inclinadas, la curvatura se va a ver diferente. Ahí se ve bien, ¿verdad? Ok, ahí está bien. Ahora lo voy a volver a acostar y vamos a seguirle. Dice Pita, ¿por qué se cae el pigmento a mis clientas al poco tiempo? Si a todas las clientas se les cae, lo que creo yo mayormente pueden ser es tu técnica, la profundidad. No estás llegando a la profundidad correcta. Otra puede ser el pigmento. No estás eligiendo, los pigmentos que utilizas no son los mejores. Y otra tiene que ver con los cuidados. Los cuidados que les estás dando no son los mejores. Dice él mismo, pero al realizar sí sangra un poco, pero se les va el pigmento. Ok, entonces estás agrediendo de más la piel. La sangre te va a estar sacando color y va a perjudicar la retención del color. Quiere decir que te estás yendo muy profundo. También cuando te vas muy profundo puedes hacer algún tipo, cicatriza la piel diferente y va a ser más costra, por ejemplo. Entonces la costra va a bajar el color. Y luego ya responde a Roxanita que sí, que ya cuando terminó todo, siente que no se ve lo que hizo. Muy superficial, ¿no? Entonces está muy superficial. Hay que hacerlo un poquito más de presión y hay que poner mascarillas de color. Eso yo digo que a lo mejor también va a ser. Ok, les voy a explicar el siguiente trazo. El siguiente trazo tiene que ver con los trazos de conexión. Los trazos de conexión son 4, C1, C2, C3 y C4. Yo siempre empiezo por el C3 porque para mí es más fácil darle continuidad como escalerita. Les voy a enseñar en este. Después de que hacemos este último trazo del inicio, el siguiente trazo va a empezar en la mitad de la ceja y va a subir, pero en lugar de mantener la misma distancia, se va a ir separando un poquito al trazo anterior y va a tocar la línea superior de diseño, ¿sale? Este sería nuestro C3. Y luego el C4 empieza en la mitad del C3, sube, se queda paralelo a la línea superior del diseño, pero no toca la parte superior, ya que debe de dejar espacio para el primer trazo de los superiores. Yo siempre hago el 3, el 4 y luego el 1 y el 2. Porque si hago el 1 y el 2 no me salen el 3 y el 4. Me queda un hueco ahí. Fíjense, ese es uno de los errores muy comunes. Que aquí cuando las alumnas están haciendo su práctica, aquí me dejan mucho hueco. ¿Por qué? Porque no pegan bien los trazos, dejan muchos espacios y al final en tu clienta se nota. Este espacio que está aquí arribita del C4, ay, cómo es una mortificación para mí. Siempre, bueno, ya no, antes era como lo más difícil. Entonces vamos a hacer nuestro C3, empezamos en la mitad de este y nos vamos a ir hasta la parte superior del diseño de la ceja. ¿Preguntas? Dice, ¿cómo sé qué diseño hacerle a cada clienta? Eso va a depender de tu experiencia, número uno. Si no tienes mucha experiencia, empieza practicando los patrones básicos y cada vez los vas haciendo un poquito más complejos. Y eso es en cuanto a tu experiencia y a tu habilidad para realizar trazos. Y otra es que sigas el crecimiento natural de la clienta. Si la clienta tiene una espina como esta, haces esto. Y así, ¿no? Dependiendo de la espina que tengas, si es alta. Les digo que, por ejemplo, ahí donde está. Ah, esta. Esta alta, a mí nada más una vez me ha tocado una sola clienta que tenga este tipo de espina. Entonces, sí se ve muy bonitito. De hecho, mucha gente hace todos los pelitos para arriba porque en tendencia la ceja orgánica es hacia arriba, pero peinada, no naturalmente. Y ahí se ven los hashtags, se ve el pelito de la clienta para abajo y tu trabajo para arriba. Dice, hola, he visto muchos videos donde la navaja la colocan a 90 grados y le inclinan. ¿Cómo es correcto? Como tú te acomodes, miren, les voy a enseñar. Cuando yo la tengo así, de esta manera, yo... Es que ustedes la están viendo de lado. Yo tengo derecha mi navaja. Si la ves de lado parece que está... Bueno, la navaja está 45, pero el inductor, si lo vieras de frente, está derechito. Para mí es más fácil... Ay, perdón. En lugar de quitarle el zoom. Ay, no. Es más fácil... Recuerden que esta es la posición para agarrarlo. Para mí es más fácil ya poner la navaja 45 para hacer el trazo. Porque si yo lo pongo derecho, tengo que inclinar todo el inductor. Y para mí es más difícil. Es más difícil, pero sí se puede.
Ah, lo voy a hacer así con la de 90. Depende de ti, de tu experiencia, de cómo te sientas más a gusto. Y voy a trabajarlo así. Entonces depende de cada quien. Vaya, de la experiencia Maripaz. De cada quien. Ahora, así lo que tengo que hacer yo es, va a ser inclinar más el inductor de como yo lo uso. A mí es muy cómodo usarlo así. Pero recuerden que la navajita no puede cortar con la punta. Tiene que cortar con un lado de la navaja. ¿Para qué? Para que fluya el trazo y que tenga mayor... Y para que tenga mayor filo. Vamos a agregar aquí en la mitad del C3. Vamos a pegar en la parte superior y este sería el C4. Me da miedo iniciar a trabajar en personas. ¿Alguna recomendación y qué material me recomiendas? Estaba acá viendo ahí que... Perdón, los niños me distraen, aquí andan. Recuerden que hay muchos niños en la casa. Ok, en este caso, otra vez me la pregunta porque no puse atención. Que le da miedo trabajar en personas, qué recomendación y qué material le recomiendas. Materiales, híjole, aquí hay una lista, en la parte superior de nuestro perfil hay un link. En ese link viene todo donde nosotros lo compramos, todos los materiales que yo recomiendo vienen lo de Amazon. ¿Qué? Y vienen también el link de la página de Beauty Angels, que son los pigmentos que nosotros utilizamos. Déjenme les explico rapidito esto porque es para mí más fácil hacer el C3 y el C4. Como que lo hago como en escalerita. No sé si se fijan que para mí tiene sentido hacer el primero, este último de los del inicio, abajo, arriba y un poquito más arriba el C3 y luego el C4. Es como si lo agarrara en escalerita. Y ya me aseguro de que no me quedaron muchos espacios en esta parte de aquí. Y ahora sí voy a hacer el C1 pegadito a estos trazos. El C1 va a terminar justamente donde va a empezar el C4, pero no alineado al C4. Va a terminar, hagan de cuenta, aquí a un ladito. Ahora sí, otra pregunta. Dice, saludos desde Caracas, Venezuela. Dice Romero. Saludos, dice, chicos. Dice Gaby, ¿qué pigmento es el más recomendable? Mira, yo he utilizado varios. A mí el que más me ha gustado es el de Beauty Angels y también Permablend nos gusta, pero para Microblend es un poquito más difícil trabajar. Ok, el C1 va a empezar igual respetando estas distancias, acuérdense de la equidistancia. Vamos a mantenernos pegaditos a todos estos trazos y nada más aquí vamos a dar una curvatura para no terminar donde empieza el C4, sino terminar a un ladito. Recuerden que todos los trazos de conexión deben de tener un tamaño similar. Ahora sí. Gracias, dice Rosanita, me encanta lo que haces y cómo explicas. Gracias, tomen un curso con nosotros, tenemos una masterclass de colorimetría el fin de semana. Si no saben nada de colores, de pigmentos. ¿El de Gena? ¿Cuándo es? ¿Este sábado? No puede ser. Bueno, si quieren masterclass, díganos. Tenemos de colorimetría, no me sé las fechas, de colorimetría, visajismo, cover up y... ¿cuál otro me falta? Y diseño. Ah, no. Tinting. Dice Reina, saludos desde Costa Rica. Gracias, un corazoncito mandaron. Muchas gracias, chicos. Dice, nos falta gracias. Este fue el C1, nos falta el C2. Alex, hello, poniendo en práctica mi English. Ay, ¿estás en la clase, Alex? Sí, entró ¿sí? a la clase. Ay, qué emoción que estén en las clases de inglés. Me da mucho gusto para que se vengan a trabajar con nosotros. Dice, muchas gracias. Es el primer paso. Apenas hoy las conozco y en verdad son muy buenas. Ay, muchas gracias. Síguenos, si no nos sigues. Recuerden que... nosotros estábamos hablando de la importancia en Estados Unidos de hablar inglés para este trabajo, aunque puedas contratar a quien hable inglés, pero si tú lo hablas mejor. Y empezaron una clase con un proyecto en unas clases de inglés y me da gusto que hayan entrado a las clases de inglés. 10 de 10. Sobre todo si ya saben hacer cejas, que nomás les falta el inglés para venirse. Ok, el C2 entonces va a comenzar en la mitad del C1 y se va a ir hasta la mitad del C4. Esto es para unirlo, como para integrarlo y no se vean nomás palitos a la y se va, ¿sí? Entonces empezamos aquí en la más un poquito más arriba, a la mitad del C1 y lo dirigimos hacia la mitad del C4. Gracias, Marita. Gracias, Maripaz, por sus regalitos. Miren, les
les acomodo el látex porque como están de la como con un ángulo raro con el teléfono, no lo perciben bien. Dice, buenas noches desde Colombia. Saludos, dice Emily, hasta Colombia, Emily. Yo también estoy practicando ya mi English. Y dice Alex, ya esperamos los lives en inglés. Anda, mañana les van a hacer la clase, la clase que les den a ustedes vía Zoom. Yo creo que voy a poner ahí el teléfono para que al mismo tiempo los demás la estén escuchando, aunque no les van a prestar atención. Ay, no, mañana es práctica, qué oso. Eso es lo me padre. Mañana van a estar con el inglés a todo lo que da. El English todo totonaco. Como el video que subí. No, sí es muy importante y les van a gustar las clases. Ahí dice, se los voy a poner en live la clase de inglés. Sí, sí, ya empezamos las clases. Ayer empezaron la clase. Tuvo más éxito del que esperábamos y que queríamos, porque queríamos nada más como 10 alumnos y al último hay como 40, no sé cuántos, como 50 alumnos ahí, y vía Zoom. Entonces yo creo que mañana les voy a poner la cámara para que vean la clase de inglés de contrabando, pero ustedes no les van a contestar sus preguntas, pero van a poder estar en la clase. Bueno, ahora sí, línea de conexión. Dice, antes de iniciar a trabajar, ¿es necesario marcar la línea de conexión? Sí, pero con lápiz. Obviamente no la van a marcar como aquí. Les sugiero que sí, para que se aseguren que, ahorita les voy a explicar, que todos los trazos lleguen hasta la conexión. De esa manera, si tú tienes marcado, vas a saber cuál es tu límite y de dónde no te debes de pasar. Yo les he explicado que la línea de conexión es como si fuera un highway, una carretera principal, y estas son carreteras que se van incorporando. No puedes llegar a la línea de conexión. Si esta es tu línea de conexión, no puedes llegar con un trazo y hacer esto. No puedes. Tienes que incorporarte. Si esta es tu línea de conexión, tu trazo tiene que dar curvatura e integrarse de una manera fluida hacia la línea de conexión. Eso es por eso es importante que la marquen. A veces uno dice, ay, que al cabo aquí sigo el crecimiento de la ceja. Si se te borra el diseño, ya no sabes dónde está el inicio, ni siquiera, menos la línea de conexión. Hagan su línea de conexión con su lápiz de diseño, ¿sale? Aquí la línea de conexión siempre te la va a dirigir el C4. El C2 siempre va a ser el que te va a decir dónde empieza. Entonces, su línea de conexión va a empezar aquí y la van a dirigir con la navajita, van a marcar, van a darle curvita hasta donde quieren que llegue. En este caso la voy a hacer ahí, ¿sale? No es recta la línea de conexión, lleva una curvatura muy sutil. Ya llegaron los jefes. ¿Cuáles jefes? Rápido, que quiero ver lo que quiero aprender. Es que estaba explicando muchas cosas. Es que recuerde, el curso es otra historia. Doy 2 días completitos y 6 meses, fíjate. No, hombre, imagínate todo lo que aprenderías. Ahí sí, pero como aquí es un hobby y como nadie me paga y como... Pues aquí estoy lenta. Bueno, entonces, aparte estoy explicando a mi ritmo, hombre. Calma, calma. Vayan, si ahorita vuelven cuando ya acabe. Es más, véanla en YouTube, la repetición, y le adelantan en friega. Ya le ponen por dos. Y luego yo hablé y hablé en friega. Entonces, recuerden que vamos a mantener el equilibrio entre las distancias de nuestros trazos. Lo mismo vamos a hacer con los trazos de inferiores. Aquí tenemos una secuencia. No podemos tener estos trazos pegaditos y luego de repente el que sigue hacerlo como por acá. Ay, como por acá, por ejemplo. Tiene que tener un orden y sobre todo para que no sean espacios. Ya voy a inclinar la navaja como a mí me gusta. Era nomás para que vieran que sí se puede hacer de las dos formas. Pero yo prefiero trabajarla así. Entonces, los trazos inferiores en el patrón básico. Recuerden que este es un patrón básico. Acá hay otros trazos, unos patrones pues más avanzados. Estos patrones los hicimos en otra clase que también ahí la encuentran en YouTube. Los trazos inferiores, se los voy a hacer aquí. Es un conjunto de 3 trazos. Que empiezan y terminan de diferente manera. El primero, si me veo, sí, el primero de los trazos va a ser curvo. Ay, no me va a caber. El siguiente va a empezar un poquito más arriba, va a tocar el final del primero y va a hacerlo un poquito más largo. Y el tercero, espérame tantito, va a empezar aquí entre la serie de trazos, va a empezar arribita, va a tocar la orilla y va a cerrar hacia la conexión. Ahora sí, dime. Dice Katherine, yo las escucho en la repetición mientras hago mi set de pestañas, son mi inconsciente. No, Pepe el grillo ahí, ya te debemos de tener fastidiada. Aprende inglés. Así. Ya sé. Miren, aquí están los trazos inferiores. Este es el primer trazo, este que está aquí, el que sí toca la base. El segundo es como en escalerita, miren, 1, 2, 3. ¿Sí? Y todos empiezan y terminan en lugares diferentes. Este es el patrón básico y es lo que vamos a hacer en este. ¿No hay preguntas? Aprendan inglés, chicos. Vénganse a trabajar a los United States. Les prometo que van a ganar mucho dinero. Me hacen felices. Ok.
El primer trazo va a comenzar aquí. Vamos a dar vamos a dar una curvatura. Vamos a estirar. En este caso vamos a hacer algo así. Y ese sería nuestro primer trazo. Si se fijan, es muy parecido al C1. Es paralelo, en este caso está paralelo al C1. Los estoy haciendo un poquito largos debido a que me estiré aquí en la conexión. Pero si ustedes miran la ceja, no, sí, también en la otra. También están largos. Olvídalo, en este están más pegaditos. Ok, el siguiente trazo va a empezar un poquito más arriba, casi a la misma altura que el de los inicios, el que topa en la parte superior. Va a empezar aquí, va a avanzar, va a tocar el final del trazo que acabamos de hacer y como si lo jalara hacia la conexión, de esta manera, ¿sí? Y así vamos a hacer todos, o podemos ir agregando los trazos nano. Los trazos nano van a ir en este espacio, un poquito más arriba de donde empezamos este trazo. Vamos a llegar a la orillita de este trazo y ese sí va a meterse completamente hacia la conexión. Es decir, empezaríamos más o menos aquí, viene por aquí, toca el final y estira. Y ya cometí un error, ya toqué ahí el C4. Ya me hubiera reprobado, yo aquí ya había dicho, a ver Sonia, aquí tocaste el C4 y va un poquito más arriba. Pero, y en mi defensa, diré que tengo el celular enfrente de la cara, no el látex. Ok. Dice, yo tomé un curso súper costoso y no me gustó tanto. Y luego... Vente, con nosotros también es súper costoso, pero sí te va a gustar. Dice, yo hice un microblading y se borró todo a los 15 días. Bueno, 15 días. Puedo hacer los pigmentos, la profundidad, los cuidados previos o los cuidados posteriores de tu cliente. Pueden ser muchas cosas ahí que analizar qué fue. Hasta si usa retinol, afecta. Ok, y así vamos a hacer con todos los trazos. En lo que Lili lee sus preguntas y habla. Voy a separar un poquito el teléfono porque literal lo tengo en la cara y no veo. Y batallo para hacer las curvaturas. Yo sé que quieren ver a detalle, pero miren, ya ando cometiendo errores porque no veo. Sí se ve, no, ¿verdad? Se ve muy... A ver, déjales, les hago zoom. Sí, les voy a hacer mucho zoom a ver si... Cualquier movimiento en falso. Aquí el error fue el C4, ¿eh? Oigan, y luego ahí se ve súper grandes los trazos y es una cosita aquí, ¿eh? O sea, vean mi dedote. Así, vean mi dedote en comparación de estos trazos. Y eso que tengo, estoy bien chiquita. Fíjense, y eso que yo estoy bien minion, o sea, tengo unas manos bien chiquitas. Dice, y miren los trazos a comparación de mi mano. ¿Y ese error cómo lo arreglarías? ¿En una clienta? Sí. O sea, ya la regué ahí. Yo metería un trazo en la parte superior como... Miren, déjenme se los arreglo. En este mismo momento lo metería en esta parte como simulando mi C4. Así lo arreglaría. Uh-huh. Y hagas de cuenta que este fue como un tracillo nano ahí que se fue perdido. Dice, eso lo hay en una clienta. ¿Cómo le hago para quitarme el miedo al trazar en la persona? Haciéndolo. Es que siempre... Yo todavía tengo miedo. O sea, es que no se te va a quitar el miedo. No se te va a quitar. Vas a aprender a vivir con el miedo. Vas a aprender a vivir con tus miedos, a convivir con ellos y abrazarlos y amarlos. Parece clase de superación personal, pero así es esto. Tienes que aceptar y aceptar. No hay otra. Dice, yo vas pongo a hacerlo pestañas, conmigo. Pero me interesa esto. Anda, si ya pones pestañas, te gusta el dinero. Quiere decir que aquí, que esto te puede interesar mucho más porque hay más dinero. En menos tiempo. Dice, casi de lo mismo que tú haces unas pestañas, a lo mejor andamos haciendo unas... ¡Ay, no lo pegué! Andamos haciendo unas cejas, pero ¿cuánto cuestan unas pestañas? Aquí cuestan como 100, arriba de $100, ¿verdad? Pero pero el micro cuesta, no se ve, 4 o 5 veces más. Ok, aquí ya tengo, me faltan los trazos nano. En esta parte, procuren que una vez que llegan a este punto, terminar con trazos simples. ¿Para qué? Para que cierren. Un error común es que aquí ya me lo dejan así con huequito. Imagínate que no tienes la línea, va a parecer que aquí le dejaste como un pico aquí en la parte inferior de la ceja. Este error es muy, muy común. Hacemos 1, 2. Dicen, y ya cerramos ahí. Con poca ceja quiero sombrear. ¿Me recomiendas que sea manual o con alguna máquina? Con máquina. 100% te los voy a recomendar yo siempre, las máquinas. Tiene mejores resultados, más fácil. Te facilitan la existencia completamente. Vamos a agregar aquí los tracitos nano, ¿sale? ¿Más preguntas? Dice, me encanta, pero me ganan los nervios. ¿Qué? ¿Hazlo con nervios? ¿Qué tiene? Con nervios, pero con dinero.
Pues sí. Mira, recuerden que este trazo toca el final del tracito y ese sí se estira hacia la conexión, ¿sale? Ese sí lo van a jalar hacia la conexión. ¿Para todas las cejas es el mismo diseño? No, dependiendo de tu experiencia. El mismo patrón sí lo puedes hacer y nada más lo adaptas a la línea de conexión, pero también de acuerdo a la ceja de tu clienta. Puedes hacer, conforme vas avanzando, puedes hacer lo que se te ocurra. Mira todos los inicios que puedes hacer diferentes. O sea, ahí sí que tomen el curso de Brow Code, que es un curso avanzado que damos, en el que se ven diferentes trazos para que puedas crear tus propias cejas. Ok, y ahora vámonos a los trazos superiores. Te aventaste eso, de lo que yo te estoy leyendo esto. Ya te aventaste todos los nanos. Es que ya no hablé tanto ahí. Dice, ¿de dónde son? De Ciudad Juárez, Chihuahua. ¿Se nos oye el acento? Ahí nos están regañando en el inglés por la Ay, mañana clase de inglés a estas horas. No, sí, es casi hasta. De 9 más a. Temprano, de 9 a. De 9 a 10 de aquí. Aquí son las 10 y media, así que no se pierdan la clase de inglés el día de mañana. Ok. Dice, ¿sí? Es otro tema, pero podías decirme si el Baby Lips es igual que micropigmentación de labios. Baby Lips es un tipo de micropigmentación de labios. Micropigmentación abarca todas las técnicas. Haz de cuenta, Baby Lips, es que no me sé los nombres, Lip Blush, el Full Color, tipo acuarela, es el Acuarela Lips, sí, tenemos una tablita bien chida, ¿te acuerdas? Donde vienen los, váyanse en Instagram y tenemos una tablita de los nombres en dibujito, cómo se vería la técnica con color, váyanse a buscarlo ahí. Okay. Dice, Luz, hola Luz, dice, he visto que también los trazos lo hacen con dermógrafo, ¿se puede? Sí, tenemos el curso Feather Brows. En un futuro esto va a desaparecer. Mi teoría es que esto en unos años, todavía falta un buen rato, ¿verdad? Pero en unos años va a ser puro trazo con máquina porque daña menos la piel, tiene mayor duración, mayor retención, nada más que es más difícil, pero también tenemos el curso de trazos con máquina. Feather Brows con un descuento. Ese es el curso más difícil de los que yo doy. Definitivamente. Ok, trazos superiores, les voy a explicar rapidito las formas de hacer trazos superiores en esta parte de aquí. Miren aquí, ¿dónde expliqué? No, ¿y los trazos superiores? Bueno, se los voy a enseñar aquí. Ya lo había explicado en otra clase. Tienen tres formas de hacer trazos superiores. Esta, esta o esta. Bueno, no, sí los voy a tener que hacer porque diciéndoles no me van a entender hasta que lo vean cómo es. Lo voy a poner aquí. Bueno, la primera. Puedes hacer la serie de trazos como tipo escaloncito sin que se toquen. Esta, de hecho, así son en Glamour Brows. ¿Sí se ve ahí que no se tocan? Sí. Ok, no se tocan los finales, es como una escalerita, no van a tocarse. La siguiente es tocándose. Entonces vas a hacer un trazo. El siguiente trazo va a empezar aquí, luego abajito de este, pero va a tocar el final y lo va a estirar. Y así sucesivamente con todos los trazos. Tocas, ahí no tocó bien. Tocas, estiras. ¿Sí? A ver, dejen más o menos así se alcanza, ¿verdad? Otra forma es que puedes hacer un trazo completo y luego agregar trazos nano. ¿Cómo es eso? Un trazo completo. Empiezas, haces tu trazo como algo así como en ese. Los que han visto los lives en vivo cuando estamos haciendo tratamientos saben que yo siempre hago eso porque es más fácil que hacer esto. Ahí yo ya no se me pierde mi línea de conexión cuando hago este y facilito. Váyanse un video, hay videos de la primer pasada y van a ver que siempre, o trazos superiores, que yo siempre hago esto. Es más fácil para mí en una clienta, aunque a veces en el látex este es el más difícil, pero en clienta 100% segura que se les va a facilitar la existencia y no se les va a perder su línea de conexión. Entonces es como un tracito en ese y todos los demás trazos nada más los haces y los incorporas. Igual como estos de acá de que se incorporan a la línea de conexión, aquí se tienen que incorporar al trazo que hiciste. El último trazo lo pueden hacer con curvatura hacia el otro lado para que se vea más bonito. ¿Sí? Este es mi favorito, les voy a hacer mi favorito. Voy a girarla así. Es que no veo porque está el teléfono en mi cara. Ya no hay cómo ponerme. Quítalo que tiene que no vean. Quítalo, vamos a acabar. Ok, voy a empezar arriba. Recuerden que este trazo siempre va a ir arriba del C4. Empieza a donde terminó el C3, a un ladito. No lo peguen al C3 para que no parezca que hicieron una curvota aquí. Es también error, lo he visto, que parece que le hicieron aquí un arco iris. Empiezan aquí y se van a ir hasta la conexión. Les voy a hacer primero todos los trazos en ese para que vean cómo es que se ve. De hecho, sería muy parecido a esto, pero estos son trazos inferiores.
Es muy parecido a esto, pero con los trazos. Ah, no, pero esto, este como, como es inferior, no se incorpora a la conexión como los superiores, pero es algo muy parecido así. Recuerden mantener las distancias entre trazos, ¿sí se ve? Sí. Y se vienen hacia la conexión de esta manera. ¿Sale? Voy a hacerlos todos los, por decirlo de alguna manera, los principales. Dice, ¿por qué unas máquinas son muy caras y otras baratas? Porque unas las venden unos y otros las venden otros. No. Tiene que ver con la máquina, con la marca, con lo que quieras. Hay máquinas para todos los presupuestos y para todos los tipos. Nosotros utilizamos dos de diferentes y el precio entre esos dos es, uff. Una, la más cara cuesta 800, 900, no, de hecho cuesta $1,200 a veces. Cuando hay promociones como ahorita la tenemos en $800. Y es muy buena máquina, es un pen, trae diferentes strokes, es buenísima, no vibra, casi no hace ruido, está muy ligerita. Y tenemos también otra que es la S Tanano, que no sé cuánto cuesta, Lili, más o menos. A partir de $350. A partir de $350, o sea, y también es muy buena, o sea. También es muy buena. Esas dos son las que nosotros en cuanto al peso, hace, usar la máquina, el peso, si es ligera, te facilita la existencia y la vida. Entonces, dependiendo de, miren, ahí se ven los superiores, hay que mantener las distancias y ahora vamos a agregar el otro tracito pequeño, los trazos nano para que se vea llenita y le voy a poner pigmento para que la vean. Entonces, dependiendo, nosotros tenemos las dos opciones, la de 350 incluso, son, haz de cuenta que compraste dos máquinas, trae dos pen, trae dos baterías o trae la fuente de poder para las dos máquinas, o sea, dependiendo de la opción que elijas, haz de cuenta que compraste dos por 350, entonces... Dependiendo, y también es muy buena. Lo que sí es que vibra un poquitito más que la otra y suena un poquitito más. Pero la calidad es buenísima. O sea, yo uso las dos en cada clienta. De hecho, siempre uso dos máquinas. Ok, voy a agregar los trazos nano. ¿Otras preguntas? Dice, si yo me salgo del diseño, ¿cómo arreglo ese error? Híjole, tienes que... Tienes dos opciones. Número uno, si te saliste en la primera pasada, no lo repases. Ese trazo, si no está repasado, se va a borrar. En el momento no. Pero se va a borrar. Si ya te saliste con un tracito y pues ya, ya la regaste, no lo repases, se va. Recuerden que esto en una clienta, cada pelito lo tienes que repasar dos veces. Incluso hay ocasiones que hasta tres. Entonces, si tú no lo repasas, no le vas a dar profundidad, no se va a saturar de pigmento y no va a retener el color. Entonces, si te saliste, por ejemplo, aquí en la parte de abajo, no lo repases y no pasa nada, se va a borrar, o sea, no se va a quedar, no va a ser permanente. Eso es lo que yo te pudiera decir. Si te saliste mucho y ya lo repasaste, pues vamos a suponer que si la clienta te dijo al final, ay, es que esta se ve muy delgadita, me hubiera gustado un poquito más gruesa. La quiero un poquito más gruesa, de una vez se la puedo hacer para que no te esté molestando, porque te va a estar molestando toda la vida. Oye, es que me la hiciste, ya ves que te dije que se me hacía muy delgadita, si me gustaría un poquito más gruesa, es que fíjate que te va a estar molestando. Entonces, de una vez, ¿qué vas a hacer? Con el lápiz puedes marcar tu diseño o estirarle a todos los trazos lo mismo. Vamos a hacer esta ceja más gruesa porque esta cliente es muy remilgosa y dijo que está muy delgadita. Se las voy a hacer en este momento. Suponiendo que la cliente la quiere más gruesa o suponiendo que te saliste un poquito. Vamos a ver. ¿Qué pasa si repaso 5 veces? No, es muy raro que te toque dañar, repasar 5 veces. ¿Vas a la piel? Sí, vas a poder lastimar. Llegando a la profundidad correcta, no. No tienes por qué repasar tantas veces, o sea, no hay razón de ser. De hecho, a veces, si ya desde la primera pasada llegas a la profundidad con una pasada, es muy raro porque la primera pasada no reconoces la piel. Ya te saliste y quieres hacer toda más gruesa, tu clienta la quiere más gruesa, a todos los trazos les vas a agregar algo muy parecido, es decir, la misma distancia. Vas a hacer esto como cuando si lo fueras a repasar, pero vas a agregar cada tracito, vas a estirarlo. No sé si me explico. Dice que si se pasa, si podría poner agua oxigenada o no. Yo no te lo recomiendo. Si hay quien utilice, que yo he sabido que recomiendan, ay, ese no es, que recomiendan ese método, agarran un, ¿cómo se llama? Un cepillito, un brush. Blush o brush. Dice, agarran uno de este, le ponen agua oxigenada, abren el trazo y tallan. ¿Qué hace el agua oxigenada? Saca el color, pero te puede afectar el color alrededor. Y también cuando pones mascarilla de color, tienes que tener cuidado de que no le entre. Yo no lo recomiendo, pero cada quien, sus clientas. Dice que sí, para engrosarlo siempre es abajo, que si arriba no. No, también lo puedes hacer arriba, dependiendo de tu clienta. Mira,
hay cejas de las clientas que tienen este mucho vellito aquí abajo. Entonces, si tu clienta, ay, ya le rasguñé aquí. Si tu cliente ya tiene mucho vellito abajo fuera del diseño, pues hazlo para abajo, ¿para qué se lo vas a sacar más de arriba? Si tu clienta tiene mucho vellito arriba, también lo puedes hacer de arriba. ¿Cómo vas a hacerlo arriba? Vas a estirar todos los trazos que están aquí en la orilla, los vas a jalar un poquito hacia arriba y todos los trazos de también de la orilla los vas a jalar un poquito. Lo mismo que hice aquí, lo vas a hacer con tus trazos superiores. ¿Cómo le harías ahí que como los de arriba que están más curveados? Hombre, quieren que arruine, quieren que le deje una ceja de bien cejona. Se los voy a hacer en otra. A ver, en una que sea... Ya sé, no va a quedar. Se los voy a hacer en esta porque si no, esta va a quedar bien gigante. Y ahorita que le ponga color van a decir, ay, quedó bien gruesa. Fea. Va a ser la clienta castrosa que, ay, me quedó bien gruesa. Vamos a estirar esta, suponiendo que esta le vamos a estirar de arriba. Ok, tendríamos que estirar desde el primer trazo. Vamos a estirar hacia... Fíjense, tienes dos opciones. O estiras el primero o agregas uno más. Les voy a dar un ejemplo aquí. Vamos a ver, tenemos... Ay, qué profundidad tan horrible. Tenemos, déjenme, les enseño como si fueran estos mis superiores. ¿Quieres hacer trazos feos? Ahí está, parecen tenedores. Tienes la opción, uno, de estirar sobre este trazo, es decir, lo vas a estirar de esa manera, o tienes la opción de agregar un trazo nuevo y darle curvatura y pegarlo aquí. ¿Me expliqué? En los dos lo estiré. En uno le agregué el mismo y en otro le agregué como un trazo nuevo. Entonces, lo mismo va a pasar en estas cejas. Puedes agregar un trazo nuevo dependiendo de la... Si está muy curvo, puedes agregar trazo nuevo. Si está no está tan curvo, puedes estirar ese trazo. Es que ese no veo. Recuerden que aquí las líneas que están aquí en la orillita casi no se ven. No, hasta que tiene pigmento. Entonces, ahorita si le agrego y luego estaba en la línea, no lo voy a notar mucho. Entonces, yo creo que voy a agarrar este. Ok, voy a agregar un trazo nuevo en la parte superior. Pero siempre incorporándome a la serie de trazos que yo ya tenía en esta parte de aquí. ¿Me explico? O sea, no, ¿sí se ve dónde estoy haciendo? Sí. Y no se les olvide también agregarlo al inicio. Dice, ¿cada cuánto hacen ustedes el retoque? Ay, es que la mayoría no necesita retoque. Eso es lo que nosotros, pues, les decimos, que la mayoría de nuestras clientas no necesitan retoque. Tenemos una clienta que tiene, de hecho me salió ahí en las historias, esta la de Lingos. Ah, sí, linda. Que ya tiene un año que se la hicimos y nunca le hemos hecho un retoque y todavía va y se hace wax y parece que se le renueva. Cada que se hace, sale ya ahorita ya nueva. Le falta. Ya ahorita sí dices, ya le falta color, ya hágaselo. Pero muy poquito en realidad. Entonces va a depender mucho de la piel de cada clienta. Ok, aquí, ojo aquí, el primero que tienen que estirar en este caso regularmente sería el C3, pero como el C3 estaba al lado del primero de los superiores, si estiras el C3 va a parecer curva, entonces lo que vas a estirar es el anterior al C3, que en este caso sería este. Entonces no estiren el C3 porque se les va a pegar con el primero de los superiores. Van a estirar estos uno y uno. Recuerden que no empiecen ni terminan donde mismo. ¿Qué se ve cuando no agarra la tinta? ¿Cuál tinta? No, sí. Están haciendo el microblading. Siempre agarra. Quiere decir que la técnica no estás haciendo la implantación de la primer pasada bien. Hoy la que iba a hacer una ceja de cada conexión, ya tengo aquí una hora con la misma ceja. Ay, no, déjenme les pongo pigmento para que vean. Déjenme arruino todas estas porque se quieren meter a nuestro live. Hola, llegué tarde. Ya vamos acabando. Ok, le voy a poner así el pigmento. Este pigmento es de práctica. Recuerden que también es de la academia. Y no sirve para trabajar en personal. Le voy a poner Ay, este no fue. No, pues ya todos. Cuando ponen pigmento así, que no lo usaron directamente, no lo uso directamente porque hago un desastre con la navaja. Ay, voy a tener que usar mi dedo. No tengo un Q-tip. No se da. El brush. No, pero el brush raspa. ¿Te traigo uno del baño? Sí. Porfis. Bueno, vamos a agregarlo así. Recuerden que para limpiar es muy difícil. Yo les sugiero que tengan de estas y aceite de bebé. No le vayan a vaciar el aceite así como yo siempre lo hago porque siempre hago un cochinero y aquí ando haciendo un mar de aceite. Vamos a ver cómo quedó. Dice, por tambores. Realizar un microblading en una ceja con trabajo anterior desvanecida pero roja. Pues a menos de que agregues mucho shading entre trazos, porque si no entre los pelitos se van a ver. Gracias.
¿Dónde se ubica la nueva seguidora? Gracias. Daniela. Uh-huh. Estamos en Corpus Christi, pero somos de Ciudad Juárez, Chihuahua. Corpus Christi, Texas. Ok, vamos a poner el pigmento suavecito, porque si tallan, van a hacerle rayas a látex. Dice, soy de Colombia y estoy empezando en micropigmentación y la verdad estoy preguntando harto. ¿Qué está pigmento bien. Recomiendan? Estoy hoy escuchando un audiolibro que ya le pasé a Liliana que decía, si quieres, como no sé si llegaste a esa parte, así como que si quieres vivir de algo. Spoileando el libro. Ah, si quieres vivir de algo, tienes que meterte completamente en ese algo, ¿no? O sea, si quieres vivir de las cejas, tienes que meterte completamente en el mundo de las cejas. Pero, si en lugar de meterte completamente el mundo de las cejas, metes el mundo de las cejas en ti, es decir, le agarras amor y gusto, no solo vas a vivir de eso, sino vas a vivir bien, de lo que sea, aplica para cualquier cosa. Entonces, hoy sí, no tenemos. Si empiezan con microblading, van a ver cómo le agarran el gusto cuando empiecen a ganar dinero. Ok, le vamos a poner un poquito, ay, no vaya a ser del pigmento que no se limpia, y ya sé. Estudio, ya lo hubiera puesto a todos. Gaby, nueva seguidora. Saludos Nena, y gracias. Nueva seguidora. Gracias, saludos desde Nayarit. Dice yo. Ay, no, era. Ah, no, sí, es del padre. Dije, ay, no. Y había tirado un pigmento de los que hacen más manchadero este, no hace ¿cómo tanto. ¿Cómo se llama el libro? Se llama. No sé. Se llama. Escúchenlo si les gusta para que vendan sus servicios. El arte de cerrar la ventana. De cerrar la venta, ¿no? Ah, la venta. La venta. El arte de cerrar la venta. Para que convenzan a sus clientas. Ok, ahora sí. ¡Ay, qué bonito se ve con pigmento! Ya hice un embarrado de aceite, pero ¿qué tiene? Ya le hubiera echado a todas, ¿verdad? Le echó a todas. ¿Cómo se llama ese papel y el conector para que se vean manchadas? Miren. Es un látex. ¿Dónde están los otros? Miren, aquí donde les decía que no sabía dónde estaba en la línea, y ahora sí se ve porque tiene negro, pero no sabía. Ah, de veras, yo pensé que no estaban ahí. Pues sí, pero está muy difícil. ¿Qué le aplicas? Le pusimos un pigmento de práctica. Déjenme le pongo a todas las cejas porque se ve muy manchado. Sí, se ve manchado, pero aquí no, en el celular. Uh-huh. Acá se ve no poquito. Se ve esa. No sabe dónde hice mi desastre aquí de color. Déjenme le echo a todas. Pues sí, para que ya no se vean. Para que se vean bonitas. Míranos. Desde Ecuador, la admiración hacia ustedes. Gracias por sus consejos. Gracias. ¿Ya no tienen preguntas? Ya nos vamos. Iba a hacer sí, varias, pero. No contesta. Por eso digo que. ¿Qué, cómo se llama esa plantilla? ¿Y látex? Es látex o piel sintética. Y lo dice, ¿con qué lo limpias? Con aceite de bebé o aceite. Miren, lo ideal es aceite de bebé, pero ahorita, en vista de que no encontré el aceite de bebé que siempre está aquí en el escritorio, apliqué. El aceite de cocina. Dice, huele a puro chicharrón aquí. No se crean. Ya le quieres dar una mordida. A látex. No hay helada el aceite. Ay, le eché un chorro de pigmento. Dice, casi me lo acabé. Que limpiar con agua purificada y agua micelar. Ah, no, pues no, es látex, lo puedes limpiar con lo que quieras. El látex está bien difícil de limpiar con este pigmento. No sé con qué otros pigmentos de práctica. La única puede ser, yo les recomiendo con aceite de bebé o aceite, cualquier tipo de aceite. También puede ser con otras cosas, pero la verdad nada funciona como el aceite, ni la vaselina, ni nada. Y miren que ustedes han estado en otros en vivos, los que han estado, pues, quedó en los que lo no funciona. A ver, dice, negro. Igual una disculpa por preguntona, pero es un gusto aprender de las mejores. Gracias, aprovechenos porque ya nos vamos, ya no va a haber lives. Dice Yesenia, perdón, que es lo blanco con lo que marcan. Es que son las cortaditas. Es una navaja y corta el látex y al hacer el corte, pues parece que se ve blanco. No es que se vea, sea blanco de color, sino que sí, es. Sí, ya no hay comentarios. ¿En qué momento? Sino que es el corte lo que se ve. Dice, las he trabajado rojas, pero al estar saturadas de pimiento muchas veces no se aprecian los trazos. No, si no se te van a apreciar. Es que está muy difícil. Tienes que neutralizar. Tome nuestra master. Ya se le limpié de más aquí. Tome nuestra masterclass de colorimetría y de cover up. Para que sepan qué hacer en esos casos. Ay, comercial. Ni modo, pues es que es mucha información. La masterclass está bien económica. Bueno, yo digo, vaya, a comparación de los cursos. Cuesta $100 y aprenden todo de colorimetría. Y si es en el de cover up, tienen que tomar primero la de colorimetría. Para que. Pues, saludos. Porque es mucho contenido.
Desde Venezuela, oh, excelente explicación, mil gracias. Qué lindo, saludos desde Perú. Dice, la vaselina también funciona. Sí. Saludos desde Argentina. Aunque se me hace más difícil con la vaselina. A mí vaselina. Me encanta. Sí, ahí tengo, pero no. A mí, yo batallo mucho. Dice, pero cuando ya haces práctica en persona, ¿con qué se limpia? Ah, nada más nosotros utilizamos el jabón verde y wipes. Ahí en los videos, en la lista de materiales. Ay, los tengo al revés. En la lista de materiales está el jabón verde que nosotros utilizamos y cómo lo hacemos. Miren, acá donde ya le había limpiado, no agarró tanto color como los primeros que le puse. Porque ya tenía el aceite ahí. Sí. Dice, de hecho, no agarró donde tenía aceite previo, miren. Donde no tenía tanto aceite, sí agarró el color súper fuerte. Dice, ¿se usa diferente fórmula de pigmento para inductor que para dermógrafo? No fórmula, sino consistencia. El pigmento del dermógrafo debe de ser más líquido. Mira, acá se ve bien oscuro y acá... Acuérdense que le damos echado primero aceite y no agarra tanto el color, pues, por el aceite. Dice, ah, pensé que era una tinta lo blanco. Dice, Sonia, se te va a extrañar. Nadie como tú compartes tus conocimientos. A ver, inscríbanse a los cursos. A ver, inscríbanse. Ya sé. Dice, ¿se puede hacer online? Sí, las masterclass son online. Son online. Bien chidas, 4 horas. Y luego a veces piensan que, bueno, no... Ahí sí no jugamos tanto, ni nos reímos tanto, ni contamos otras cosas. No, ahí vamos un, dos. Porque dos, no un nos dos. Alcanza el tiempo y sí, a veces nos aventamos hasta 4 o 5 horas de clase. Seguiditas, de hablando de puro color o hablando de pigmentos o hablando de cover up. Dice, ¿qué recomiendan para usar máquina? ¿Pen para tatuar o el dermógrafo? La máquina rotativa, pero que sea tipo pen. Dice, no dermógrafo. ¿Creen que necesito curso para manipular bien el movimiento de la máquina? Me quiero comprar una. Sí, necesitas... curso, definitivamente. Una más, por favor, voy llegando. La repetición en YouTube. Sí, véanlo en YouTube. Tenemos que cenar. Bueno. Dice, hola, el curso para principiantes, ¿qué costo tiene? Curso, las masterclass cuestan $100. Los cursos, recuerden que son certificaciones y el más barato va desde 1,200. Desde $1,200. Hasta el más caro que la de hecho, yo creo, bueno, el más caro que es de $3,600, que incluye, pues, más cosas. Cursos ilimitados, estar asistiendo las veces que necesiten, por ejemplo. Yo soy de Ecuador, ¿puedo hacer su curso? Curso online y las masterclass también, que son vía Zoom. Las masterclass nada más tienen un un día. Duran un día. Fue el certificado de asistencia digital. Y los cursos, ya las certificaciones, tienen su certificado internacional. Y les dan sus alitas. Sus alitas. Muy bien, entonces por hoy ha sido todo. Muchas gracias por estar aquí. Mira, qué fue, aquí le hubiera puesto primero color a todos. Ya sé. Ya nomás arruiné el látex. Mañana hacemos uno completito nuevo. Ay. En YouTube estamos como Royal Charm Studio. Vayan allá, va a suscribirse. Ahí pueden ver todos estos. En la parte superior del perfil hay un link y ahí están todas nuestras redes. También tenemos un grupo en el que les notificamos de cuando hay live y les notificamos cuando subimos un video nuevo a YouTube. También ahí está el enlace, está el enlace a las tiendas, nuestros favoritos de Amazon, Instagram, Facebook. Vayan a seguirnos en Instagram y Facebook. Y ya, sería todo por el día de hoy. Muchas gracias, cuídense mucho. Gracias a los que están aquí, a los que estos estuvieron los 300 todo el live. Felicidades. Espero que hayan aprendido algo. Y si no, no nos digan. Y si no, hagan como que sí, hombre. Bueno, pues háganle como que sí. Muchas gracias por vernos, por estar aquí y nos vemos mañana en su clase de inglés. De inglés, porque mañana toca la clase de inglés. Gracias a los que están en la clase de inglés, aprendan mucho para que se vengan a trabajar a los United States. Va que va. Gracias, saludos. Bye, bye. Bye. Un abrazo, las mejores. Sí, nos vemos mañana. Vayan a comentar un video. Vamos a hacerles una, ¿cómo se llama? Una rifa. Ah, ya sé. Una rifa de diferentes inductores. Voy a mandar un kit de inductores para que prueben. Porque a veces decimos, ay, si compro las navajas y no me gustan, ay, si compro este, les voy a hacer un kit de muchos inductores diferentes para que prueben de todos. Y luego, casi dirán, no se fueron porque quieren oír el, quieren oír el chisme. Les voy a hacer un, ¿cómo se dice? Un regalo a uno a uno que esté muy activo ahí comentando ahorita todos los videos. ¿De cuál video? De todos los videos voy a decir, yo sé quiénes comentan siempre. Sí, ahí se nota quiénes están comentando. O sea, el que comente más en videos, pero que ponga un texto. No en un solo video, 10,000 comentarios. O sea, un comentario por video nomás, pero el que tenga más comentarios le vamos a mandar un regalito con muchas, de diferentes tipos de navajas y diferentes tipos de inductores
para que los prueben y ya ustedes escojan el que más les guste. Última duda. Incluyendo los de Beauty Angel, los de Fibra, los de... No, ahí tengo muchas marcas. Les voy a mandar si uno de cada uno. De cejas es igual para los labios. Pues no usas... La misma marca, sí, sí, de cada marca hay, pero no es la misma tinta, porque ni modo que uses el café en los labios o el rojo en la ceja. Uh-huh. Bueno, el rojo dice, sí. Dice, bueno, el rojo sí. Y el verde, sí, y el todo, verde. ¿No? Qué padres trazos. Gracias, cuídense mucho. No nos vamos, nos Chihuahua. Nos vemos, bye. Bye, bye. Se me acaba la pila. Bye, pues queremos cenar. ¿A tu qué? A mi ceja esta. Ay, se van a buscando sus cejas. Bye, bye.